Muy buenos días, ya comenzamos nuestra programación matutina aquí en DGSTV TV Aprendiendo y pues ya saben, comenzamos siempre con nuestros alumnos y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 72. Eso es, que es su primera vez en DGSTV, así que están muy nerviosos y muy emocionados y ya están listos para comenzar. Pues vamos a empezar con las presentaciones. Le pasamos el micrófono aquí al lado para que comencemos de este lado, por favor. Bueno, yo me llamo Mauricio. Mauricio. Hola, soy Karen. Karen. Hola, soy Alejandro. Alejandro. Hola, soy Fernanda. Fernanda. Hola, soy Natalia. Natalia. Hola, soy Shaila. Y Shaila. Fíjense, ustedes vienen, vamos a repetirlo por si alguien no los escuchó allá afuera, por ejemplo. Ustedes vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 72. ¿Y quién me platica dónde se ubica esta escuela? ¿Allá? En la delegación Magdalena Contreras. Ok, en la Magdalena Contreras. ¿Qué punto nos darían de referencia si alguien quiere visitar su escuela y decir, ah, queda cerca de tal cosa? ¿Qué punto de referencia nos podrían dar? Los Dínamos. Ah, está cerca de los Dínamos, muy conocido entre los jóvenes, ¿verdad? Sí, dicen ellos, sí, por supuesto. Ustedes nunca van, pero a otros jóvenes, ¿no? Muy bien, entonces está cerca de este parque que es ecológico, los Dínamos. Muy bien, pues quiere decir que nos visitan de lejos. ¿Cuánto tiempo hicieron? A ver, aquí el caballero que tiene el micrófono. Tú dinos, ¿cuánto tiempo hicieron hasta acá? Yo en mi persona hice 20 minutos, no, más, como una hora y media. Ah, ok. Y eso porque había tráfico. Ah, muy bien. O sea, el problema no es que esté lejos, sino no, que hay mucho tráfico. No, sino que hay tráfico. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Les costó trabajo así levantarse? ¿Estaban nerviosos? ¿Qué sintieron el día de hoy? Allá, a ver, las chicas, Natalia y ya se me olvidó el nombre. ¿Quién? Fernanda. Fernanda, muy bien. Les pasamos el micrófono y a ver para que nos comenten. ¿Nerviosas? Sí, desde la mañana. ¿Sí? ¿Que en la noche pudiste dormir? No, casi no. O sea que vienes medio desvelada. Sí. Pero lista para comentarnos del tema. Sí. Muy bien. A ver, Fernanda, tú cuéntanos, ¿de qué nos vienen a platicar el día de hoy? Ah, pues nosotros les venimos a platicar sobre el peligro de las redes sociales. Ah, ok, los peligros en las redes sociales. Fíjense que es un tema bien controversial entre los adolescentes, ¿eh? Porque los papás están así como al pendiente, diciéndole, no pongas esas cosas, no subas fotos así, pero los chicos dicen, no, mientras más like, soy más popular, ¿no? Entonces, de pronto andan haciendo ahí locuras, que son inseguras. Pero ustedes nos van a hablar de qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿quién me va a dar una pequeña introducción de qué es esto de las redes sociales y qué riesgos podemos correr ahí? Acá, le pasamos el micrófono, muy bien. Bueno, pues yo siento que las redes sociales tienen como peligro porque
pues hay mucha gente que agrega a los que no conocen así, o hay varias gente que pone así fotos de, pues no de ellos, sino de otras personas, y pues a muchos se les hace guapa o guapo, ¿no? Y entonces, pues muchos los agregan así, como para tener más amigos, ¿no? Y pues eso los van a, como atrayendo hacia ellos, y pues les van diciendo que dónde se ven o así empiezan. Entonces, empiezan a, como a citarse, y ya de ahí empiezan los secuestros o violaciones. Okay. O venden sus órganos. Fíjate que tú nos estás platicando de lo que puede ocurrir si nos citamos con alguien que no conocemos, ¿verdad? Y nos platicó como toda la historia, ¿no? Sí. De pronto vemos una foto de alguien que no conocemos, pero nos dices, es que está muy guapo, ¿no? Entonces, se va a ver bien en mi perfil de amigos. Va a ser la foto que aparezca en mis amigos, pues está guapo o guapa, ¿no? Entonces, lo agregamos, aunque no lo conozcamos. Y de pronto nos comienza a hablar y es muy buena onda, es muy amable, nos quiere mucho y nos cita en un lugar y ahí vamos, ¿no? Sí. Entonces, dices tú, ese es un riesgo que no debemos correr. ¿Cómo podemos evitar una cosa así? Pues, primero saber bien quién es, ¿no? Y bueno, no aceptarlas hacia cualquiera o nada más a los que conoces. Ok, solamente aceptar como amigos a aquellos que sí conoces en persona. Sí. Muy bien. A ver, chicas, allá que anda de moda eso, como de agregar a todo aquel que sea amigo de nuestros amigos, de nuestros amigos, de los amigos, de los conocidos, ¿no? ¿Conocen a alguien que tiene así como 1,000, 8,000 contactos en el Facebook y que uno dice, ¿es en serio? ¿Los conoces a todos? ¿Quién tiene algún amigo que uno dice, es imposible que conozcas a tanta gente? A ver, platícanos. Pues tengo un amigo que tiene como a 2,000 amigos y de hecho cuando yo estoy con él o así, nada más todas las solicitudes que le llegan las acepta sin conocer realmente quién es la persona y si es real. Entonces pues muchos hasta le han pedido datos o cosas así. ¿Y los da? No. Ah, no, okay. Los da. Bueno, ya dijimos, ¿no? Qué barbaridad con este muchacho. A ver, entonces tú dices, a todo mundo que le dice acéptalo, lo acepta, ¿no? Sí. Muy bien, aunque no lo conozca. Sí. Y dijiste algo muy especial que a lo mejor por ahí los papás desconocen el término. Dices, ni siquiera sabes si es real. ¿Cómo? Pues tiene un amigo imaginario, ¿cómo? No, pero por ejemplo, como mi compañero dijo, muchas veces nada más porque los vemos guapos o cosas así, los aceptan. Entonces, pero realmente no sabemos con qué persona estamos hablando. Tal vez hasta puede ser un adulto o alguien, sí, alguien que no sea quien dice ser. Ah, ok, o sea, como que se roban la personalidad, ajá, las fotografías de alguien, de otro, de un guapo. Pero en realidad no es esa persona. Y a veces nada más quieren, pues, datos de ti. O para, y con esos datos pueden extorsionarte o problemas. Fíjate, de este lado nos decía, ¿me repites tu nombre? Mauricio. Mauricio nos decía, se pueden quedar de ver y eso es peligroso, ¿no? Puede haber un secuestro, puede haber una violación, pero allá de ese lado Shaila nos está diciendo, pero además te pueden extorsionar, ¿no? ¿Qué datos, por ejemplo, tú dirías, eso definitivamente no se debe de dar en internet? El teléfono. ¿El teléfono? La dirección también, okay. La dirección, porque muchas veces, o sea, casi se toman las fotos ahí en la entrada de su casa o simplemente poner las direcciones de todos lados que van, entonces también como que si les interesa una persona hacerles daño, pues van a saber cuáles son los lugares que visita frecuentemente. Ok, nos dice Shaila, entonces, porque fíjense que ya hasta hay aplicaciones, ¿no? Que dicen, estuve aquí. Y en las fotografías de varias redes sociales también podemos decir, me la tomé en tal lugar, ¿no? Entonces dice Shaila, imagínense, estamos diciendo qué lugares frecuentamos. Y también decimos la zona en la que vivimos, ¿no? Porque los lugares que frecuentamos usualmente están alrededor de la colonia donde vivimos o donde estudiamos. Entonces ahí ya son muchos datos. Dice Shaila, además casi se sacan la foto ahí con el número atrás, ¿no? De mi casa. Qué barbaridad. Muy bien. A ver, le pasamos el micrófono acá. Muy bien. Tú dinos, ¿qué otros datos definitivamente no debemos de poner en las redes? La fecha de nacimiento, dirección, ejemplo, teléfono y pues nada más. La fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque pues eres menor de edad. Ah, por ejemplo, en su caso, fíjate, es un muy buen dato.
ustedes son menores de edad y por lo tanto es riesgoso poner exactamente el día, la hora, en qué hospital nací, tu acta de nacimiento, ¿no? Muy bien, no, es que de verdad hay gente que pone ahí hasta el pasaporte, ¿no? Acabo de sacar mi pasaporte, ¿no? Bien, Fernanda, tú cuéntanos, danos algunos ejemplos. Por ejemplo, nos estaban diciendo Facebook, ahí puedes agregar amigos. ¿Qué otras redes existen y qué riesgos hay en ellas? Instagram, ahí pues subes fotos tuyas y también ahí aparece tu localización, en dónde es que te la tomaste. Ah, ok. También en WhatsApp, nada más, pues tu número de teléfono, ahí pones y tu nombre. Ok. Igual hay gente ahora que ya he visto, hay mensajitos que ponen en otras redes sociales del espacio el WhatsApp, ¿no? Pero el WhatsApp es nuestro teléfono celular. Entonces, pues estamos dando de nuevo más y más información, ¿no? Sí. Acá de este lado, ¿me recuerdas tu nombre? Sí, soy Alejandro. Alejandro. A ver, Alejandro, tú cuéntanos, los caballeros, porque las damas ya dijeron, ahí el guapo nos atrae y lo agregamos. Los chicos ahí, como, ¿qué perspectiva tienen de esto de los riesgos? Pues también implica mucho, porque pues, sí, como eres menor de edad, pues también te pueden secuestrar, o sea, te pueden, más que nada la familia, te pueden hasta extorsionar, te pueden sacar, o sea, dinero, no sé, muchas cosas, y pues sí implica también, en tanto como en mujeres y hombres, que tengas muchos riesgos, o sea, a veces bueno internet y a la vez es malo, o en las redes sociales, bueno, pues porque tienes muchas, no sé, tienes muchas alternativas como para buscar cosas que te dejen de tarea, no sé, puedes, puedes platicar con tus compañeros, te puedas socializar, tengas una socialización con todos tus compañeros, pero a la vez mala, ¿por qué? Porque al poner más de tus datos, pueden hacer mal uso de ellos y hasta te pueden, no sé, pueden hacer otra cuenta igual a la tuya y pueden mandar mensajes a todos tus compañeros. Claro, ¿verdad? Eso no solamente le pasa a los artistas, también a la gente común y corriente pueden, de hecho esto ya es un delito tipificado, ¿no? El que hagan otra cuenta diciendo que eres tú con tu nombre, con tus fotografías, entonces eso ya también se puede, se cataloga ya como delito, ¿no? Y quiere decir que sí ocurre. Sí. Y nos estaba diciendo Alejandro, pero no todo es malo, ¿verdad? No. Porque luego los papás así de otra vez estás en el Facebook. Y tú así, pero estoy haciendo la tarea. ¿Cómo la tarea en el Facebook? A ver, cuéntanos, ¿cómo ocupan el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, todas estas aplicaciones, todas estas redes sociales para bien? Sobre todo en el tema escolar. Pues más que nada en Facebook lo puedes utilizar para, pues sí, para por lo menos comunicarte con tus compañeros, en caso de que pues, uno falte, no sé, otro no vaya, tenga un accidente, no sé, por X razón, pues ya le puedas pasar pues, la tarea, ¿no? Exacto. Lo que dejó el profesor o no sé, la información. Un grupo de ayuda. Pues sí. Ah, muy bien. ¿Ustedes tienen o alguna vez han hecho un grupo en el que haya varios de sus compañeros de la escuela? Sí. Y no nada más platican del último chisme del salón, ¿verdad? Sí. También hablan de temas escolares. Que, por ejemplo, nos dice Alejandro, si uno de nuestros compañeros falta, pues ahí lo ponemos y él ya sabe qué vimos en clase y cuál es la tarea, ¿verdad? Sí. Porque a veces tenemos como 8,000 best friends en la escuela, pero cuando le tenemos que pedir la tarea a alguien, nadie está en su casa, ¿no? Entonces ahí ya lo buscamos y ahí está. De este lado, continuamos, por favor. Eso es, muy bien. Entonces, ¿qué otros usos escolares? A ver, cuéntanos. Pues, para ponerte de acuerdo, ¿no? Más que nada. Por ejemplo, dices, no, pues, tenemos un trabajo pero, ¿dónde nos comunicamos con esta persona? Y a veces muchos no tienen teléfono de casa o así, y ya te puedes comunicar con ellos por medio de las redes sociales. Y así. Fíjense que hace rato estaba escuchando a sus papás antes de entrar al aire, decían, en nuestros tiempos no existía nada de eso y sobrevivíamos. Pero bueno, ustedes ya nacieron con el internet bajo el brazo, ¿verdad? Y están acostumbrados a comunicarse rápida y eficazmente. Entonces, nos dice, de este lado, ¿me recuerdas tu nombre? Karen. Karen nos dice, ahí nos ponemos de acuerdo para las tareas, ¿no? ¿Qué tal una exposición? Ahí armamos las diapositivas y ya cuando llegamos todo mundo sabe cómo se ven las diapositivas. Porque a veces confiamos y llegamos y ¿qué creen?
que no supe cómo manejar PowerPoint, ¿verdad? Entonces ahí estamos seguros de que las diapositivas quedaron perfectas. También algunos profesores utilizan varias de estas plataformas para enviarles ahí trabajos, ¿no? Uh-huh. O cosas dinámicas o videos de los que se pueden apoyar en clase, que a lo mejor no tenemos el tiempo o el equipo para exponer esas cosas, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado que algún profesor utilice una red social con una aplicación educativa? Sí. A ver, de este lado pasamos el micrófono, muy bien. Bueno, un maestro de historia, nos mandó un museo, bueno, a la biblioteca, y de ahí lo tenemos que hacer. Bueno, hicimos un trabajo ahí en la biblioteca y después de ahí hicimos un video, y ese video lo teníamos que subir a Face. Ah, miren, o sea, hicieron algo así como un museo interactivo. Ajá. A partir de un video. Ajá. ¿Y sabían que además hay ya en internet hay museos que pueden visitar virtualmente? Ya pueden visitar el Louvre, varios museos muy importantes a nivel internacional que ya pueden visitar desde su computadora. Entonces también hay que utilizar las cosas fuera de las del chisme, ¿verdad? Muy bien, chicos. A ver, entonces, estamos hablando de esto de las aplicaciones positivas, porque no todo es mal, ¿verdad? ¿Qué tal el WhatsApp? ¿Qué se les ocurre que podemos aplicar a nivel educativo el WhatsApp? Pues también para pedir tareas o trabajos, también para ponerse de acuerdo si es que tienen algún trabajo en equipo y en qué casa se van a ver, y hasta también ahí pueden hacer grupos con los integrantes así de su equipo. Ah, fíjense, ahí también se pueden hacer grupos, ¿verdad? Nada más le pones agregar grupo, agregas a las personas que quieres, obviamente las conoces porque están en tu salón, uh-huh. Y ahí todo el mundo se entera, ¿no? Uno dice, ya terminé las diapositivas y ya no tenemos que escribir 6 mensajes a todos nuestros compañeros. Ya con uno, todo el mundo se entera. Uh-huh. Muy bien. Y pero esto también tiene algunas complicaciones. Cuéntenme de alguna experiencia en donde hayan utilizado las redes para esta situación escolar y de pronto dicen, híjole, como que no funcionó como nosotros hubiéramos pensado. Acá, de este lado, Karen. Pues, muchas veces cuando te quieres comunicar así por WhatsApp o algo así, muchos no tienen teléfono y entonces así como que dices, no, pues entonces ¿cómo? Y pues entonces es lo que falla. Uno de los integrantes, con que uno falte, pues ya no nos podemos organizar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la tecnología no está disponible para todo el mundo. Todavía hay personas que no tienen internet en casa o que, dice Karen, todavía no tienen un celular, o sea, les acaba de perder, ¿no? Entonces, pues esto no cubre todas las necesidades. Muy bien. Entonces, ¿qué otras aplicaciones conocemos, chicos? Ya hablamos del WhatsApp, ya hablamos del Facebook. ¿Qué otras aplicaciones hay? Por ejemplo, los videos. ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo aplicarían ahí la tecnología para su educación? Ahí podemos encontrar videos sobre algún tema, uh-huh. Y ahí te aparece como una exposición, así como diapositivas, okay. Así en videos. Muy bien. ¿Alguna vez han hecho un video para subirlo a YouTube? No. ¿No? ¿Nadie? ¿No? No. Ok, pues deberían de intentarlo alguna vez. Sí, porque es muy divertido, además. Hay otras aplicaciones, fíjense que hay plataformas educativas en donde, por ejemplo, para responder un examen ya lo pueden hacer a través de una computadora, ¿no? Pero como dice Karen, a veces es un poco complicado porque no todos tenemos al alcance esa tecnología, ¿verdad? Pero los que sí la saben manejar. Entonces, ¿qué consejos nos darían individualmente para decir esto lo deberían de hacer y esto no en el uso de las redes sociales? Pues lo que no tendrían que hacer es poner datos personales que puedan también afectar a tus familiares o amigos y pues usarlas adecuadamente, no estar todo el día ahí como metidos en las redes sociales y pues ocuparlas para lo principal que son las tareas y cosas así. Muy bien, para que papá y mamá nos crean que sí estamos haciendo la tarea. Sí. Muy bien. Allá, por favor. No subir fotos comprometedoras. Ah, ¿qué sería una foto comprometedora? Pues que nada más salgan con ropa interior. Ah, ok, sí. Por ejemplo, mala idea subir fotos en ropa interior. Muy bien. ¿Y qué sí podríamos hacer?
subir fotos con ropa. Ah, ok. Eso es buena idea. Muy bien. Por favor, Shaila. Pues nosotros publicar lo que sea, pero sin afectar a otras personas. Muy bien. Porque muchas veces lo que hacemos es eso y otras personas lo utilizan para criticar o y pueden causar problemas. Okay. Y pues lo que se tendría que hacer nada más es pues utilizarlo para bien de todos y para comunicarnos de una manera sana. Perfecto. Shaila dice, nada de etiquetar a gente que no conocemos ahí, no es buena idea. Y además hay que pedirles permiso a los que vamos a etiquetar, ¿verdad? Que eso casi nunca lo hacemos, fíjense. Nosotros ahí ponemos, ay, estaba él. ¿Y qué tal si él no quería que se enteraran que estaba ahí, verdad? Entonces, bueno, hay que tener cuidado de la información que ponemos de los demás. Muy bien. De este lado, por favor, Alejandro, ¿qué podemos hacer y qué no debemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, comunicarnos con la familia lejana. Ok. No sé, tener puede ser de que mi familia viva muy lejos, viva en otro estado o en otro país, y pues yo la forma más fácil sería en las redes sociales poder comunicarme con mi familiar, ¿no? Con el ser querido. Uh-huh. Y no subir fotos, pues no sé, que tengan tu ubicación donde estás. Okay. Porque muchas veces me puedo tomar una foto y la subo y pongo, estuve en tal lado. Y así pues también está como que muy mal. Ok, no es buena idea decir en dónde nos ubicamos. Sí. Y es buena idea comunicarnos con personas que están muy lejos. Sí. Muy bien. Karen, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Pues, más que nada no debemos dar datos a personas que no conocemos, porque es como dicen muchas veces, hay personas que se hacen pasar por otras, ¿no? O sea, ponen una foto de perfil que ni siquiera es suya, ya ahí dicen que son ellos, entonces te piden datos así como número de tarjetas o así de, no, es que tu tía tuvo un accidente, o te ponen así cosas, entonces tú se las das y les crees, entonces eso está mal. Ok, ¿y para qué sí podemos utilizar las redes? Pues para comunicarnos, así como dicen, con personas que están lejos y así, pues así. O que no están lejos, pero no las vemos seguido, por ejemplo, ¿no? Preguntarles cómo están. De la primaria. Uh-huh. Ah, muy bien. Finalmente, le pasamos el micrófono, por favor. Eso es. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? Pues yo siento que a las personas, bueno, a los que están en Facebook, ya ponerles un límite, ¿no? Y no aceptar a cualquiera. Okay. No, nada más por ser popular o así. Y y ya. Ok, muy bien. Bueno, chicos, pues se nos acabó el programa. Es terrible, pero tenía que terminar algún día. Muy bien, pues vamos rápidamente, vamos a empezar con Shaila para los saludos, para que hacia la cámara, precisamente a todas esas personas que están lejos o que están cerca pero quieren enviarles ese saludo, por favor. Mando un saludo a mi hermano Cristian y a mis maestros de la 72. Muy bien. A mi familia y a mis amigos. Bueno, yo le mando saludos a toda mi familia. Y a los compañeros de la 72 y a los maestros. Bien. Pues yo le mandaría un saludo a toda mi familia, ojalá y me vea, y a todos mis compañeros, sobre todo a los maestros, ¿no? Que son los que nos enseñan y nos apoyan en la educación básica. Ok. Un saludo a mi familia y a mi hermano. Un saludo a mi familia que me está acompañando y a la directora. ¿Que la directora se llama? Rocío. Muy bien, un saludo a la directora de la técnica 72 por prestarnos a sus muchachos el día de hoy, ¿verdad? Y muy, pues nosotros también enviamos saludos y un agradecimiento a nuestro director general de educación secundaria técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Esto fue nuestros alumnos con los chicos de la escuela secundaria técnica número 72. Y que ya están cero nerviosos, ¿verdad? Ya se volvieron famosos el día de hoy. Así que nosotros nos despedimos, yo soy Alma Rangel y no se vayan porque continuamos con más programación aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós.